Muchas gracias, pues buenos días. Quiero iniciar agradeciendo y haciendo un reconocimiento a el doctor Germán Fajardo, presidente de la Academia, y al doctor Carrillo Esper por el apoyo a esta sesión, y de forma muy particular, a su secretario adjunto, el doctor Enrique Graue y a la cocoordinadora la doctora Aida Jiménez por eh, su invitación para participar para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de eh, este tema que son los estudios poblacionales en América Latina que tienen que ver con la salud visual. Ya vimos de forma muy eh, elocuente y clara los datos que la doctora Jiménez nos ha mostrado acerca del panorama global de la salud visual, pero de qué forma y qué tipo de estudios tenemos que enfocar para poder ir extrayendo la información necesaria para eh, dar recomendaciones o orientar la eh, decisión de política pública para cubrir estas necesidades. Los estudios poblacionales tienen como objetivo responder preguntas de investigación para poblaciones definidas y estas respuestas deben de ser generalizables a toda la población y no solamente a, los a, los, a la población particular de los sujetos de estudio. Y este punto es muy importante porque aborda la validez externa de los hallazgos. En el caso de la salud visual, los estudios poblacionales eh, importantes son los casos y controles, los estudios transversales, los estudios gemelos y las cohortes prospectivas y retrospectivas. Junto a ellos existe eh, un tipo particular de estudio en nuestra área, que son las evaluaciones rápidas de ceguera evitable, a los cuales me voy a referir más adelante por su número y su importancia en nuestra población. Claro está que, si bien todas las enfermedades oculares pueden ser estudiadas poblacionalmente, las más importantes en varios ejes de clasificación eh, son las secundarias a diabetes mellitus y las relacionadas a la edad. Esto es así por el consistente incremento de la esperanza de vida al nacer, muy particularmente a partir del siglo XX y lo que va del presente, dando lugar a la aparición de enfermedades que previamente era muy difícil observar y estudiar. Particularmente en el caso de México no escapa esta circunstancia, donde la esperanza de vida al nacer es de 78 y 72 años respectivamente para mujeres y hombres. Y no solo eso, sino las proyecciones poblacionales más certeras determinan que el segmento de edad de mayor crecimiento en las siguientes dos décadas será en mayores de 60 años, llegando a representar casi la tercera parte de nuestra población. Hablando en el caso de diabetes, pues nuestro país ocupa el lugar número 7 por número de adultos con esta enfermedad y de acuerdo a la última encuesta nacional, eh, de salud y nutrición del año pasado determinó una prevalencia global del 18.3%. Enfocándonos a los estudios poblacionales de cualquier tipo para salud visual, podemos ver cómo en América Latina los estudios más recientes fueron realizados principalmente entre el año 2011 y 2015. En nuestra región y en México particularmente, si bien existe un aumento del 50% de publicaciones en los primeros 20 años de este siglo, su metodología no es la ideal. Se enfoca generalmente en ciertas enfermedades como glaucoma, cataratas y errores refractivos y tenemos la tasa más baja de estudios si ajustamos por el total de la población que pretendemos estudiar. Aquí debemos de subrayar el liderazgo latinoamericano en estos estudios. Del doctor Juan Carlos Silva, quien me antecedió en el micrófono, y del doctor Van Lancy. En esta tabla, acerca del número de publicaciones de algún tipo de estudio poblacional hasta el año 2012, podemos ver que la mayor parte de ellos son artículos revisados por pares e indexados en PubMed. De estos, los países que liderean son Brasil, Estados Unidos y México. Es importante señalar. Que estos estudios evaluados por, in, por pares no indexados en PubMed suman un número eh, considerable de 83. Analizando las patologías que son estudiadas en estas publicaciones, podemos ver que básicamente se centran en retinopatía diabética, seguida por glaucoma y catarata en el mismo número, y la determinación de ceguera y discapacidad visual y la degeneración macular relacionada con la edad. En cuanto a la determinación de ceguera, podemos ver que en Latinoamérica esta varía de un 1.1% a 4.2%, siendo la causa, como eh, a nivel global ya también lo eh, señaló la doctora Jiménez, la catarata. Las evaluaciones rápidas de ceguera evitable son un tipo especial de estudio que pretenden determinar las causantes de ceguera y es un diseño muy popular en la región. Una limitación importante de estos estudios, eh, de los RAPS, como nos va, me voy a referir a ellos en adelante, es que algunas enfermedades no están bien evaluadas. La degeneración macular, el glaucoma y la retinopatía diabética, por ejemplo, y subestima el impacto de estas eh, u otras enfermedades cuando el paciente presenta a su vez cataratas. Otra limitación es que solo considera la causa principal de ceguera y discapacidad visual y cuando hay múltiples trastornos que contribuyen por igual a la pérdida visual, solo se registran los más fácilmente curables o los más fácilmente prevenibles. Existen tres estudios RAPS realizados en nuestro país. Eh, de estos tres hay otro que fue llevado por el, por el Instituto Oftalmológico de Valenciana en Tlaxcala, de los cuales no tengo eh, mayores datos, por los cuales voy a presentarles estos tres que eh, eh, están publicados en PUDMED, el, primer, el primero realizado en Chiapas en el año 2012. Con 2.864 personas estudiadas, el segundo en Nuevo León en 2014, con 5.055, y el último en Querétaro en el año 2018, que es el que más sujetos estudió. He puesto este comparativo de sus hallazgos centrales, asumiendo y considerando que no son totalmente comparables por variaciones metodológicas y criterios de población estudiada. Esta tabla inicial muestra los porcentajes de ceguera y discapacidad visual leve moderada grave encontrada en estos estudios. como podrán observar la ceguera oscila entre un 1 a 2.3 por ciento de la población. Cuando analizamos las causantes de estas condiciones vemos que en el caso de ceguera, la causa más común en los tres estudios fue catarata, con un porcentaje de 29.8 a 63%, seguida de la retinopatía diabética, la cual puede ser casi de la misma magnitud que la catarata, como lo fue en el estudio de Nuevo León. Esta misma relación de causantes se mantiene cuando analizamos la discapacidad visual grave, donde la catarata sigue contando con un 43 a 68% de los casos y también seguida de la retinopatía diabética. En el caso de la discapacidad visual moderada, si bien la catarata sigue siendo la causa más común del 39 a 55%, el segundo lugar ya es tomado por los errores refractivos no corregidos, circunstancia que habla mucho de acceso en otras esferas de los servicios de salud. Finalmente, al considerar... Solo la discapacidad visual temprana, vemos cómo aquí los errores refractivos son la causa preponderante. Quiero terminar mi participación mostrando a ustedes ciertos estimados que obtuvimos eh, a la par de que realizamos este estudio llamado TLALOC en forma conjunta con el Instituto Nacional de Salud Pública, la World Diabetes Foundation. Y la Asociación para Evitar la Seguir en México. El primero de ellos fue querernos dar la idea de cuántos pacientes tenemos con cada una de estas enfermedades. Y este es un ejercicio que hemos hecho ya desde hace dos décadas, donde cruzamos, por un lado, los resultados del censo poblacional más reciente, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y la manera en que los mexicanos mostramos las enfermedades. Determinadas por el único estudio poblacional directo que fue hecho en Los Ángeles, pero en mexicanos, que es el estudio LALES. Hablando de retinopatía diabética, que es donde me voy a enfocar, del total de pacientes con, eh, eh, que viven con diabetes en nuestro país, y aplicamos los porcentajes que ya requieren hoy ponerse el láser para evitar ceguera, estamos hablando que es alrededor de poco más de un millón de pacientes. Y si vemos y si nos enfocamos en el caso del edema macular diabético, pues vemos que esto se eleva a más de un millón y medio de pacientes, que es muy importante contrastarlo, por ejemplo, con un ejercicio similar que se hizo en Estados Unidos, donde teniendo una población mucho mayor determina un número mucho menor de 700.000. Y esto si lo comparamos con el número de miembros que somos o de oftalmólogos que somos en el país, alrededor de 3.500 y unos 500 retinólogos, pues vemos que se convierte en un, en un problema muy importante. En este estudio Tlaloc revisamos y evaluamos, etamizamos metabólicamente 11.600 pacientes, de los cuales al tener... Eh, a niveles metabólicos alterados pasaron a una evaluación ocular donde revisamos 2.600 y vimos que el porcentaje que necesitábamos referir para colocar láser y evitar la ceguera fue el 10.64%, como pueden ver aquí, y que de alguna manera es consistente con el porcentaje de casi 10% que nos habla el estudio de Lales. Eh, esta es la publicación donde lo tenemos. Y con eso quiero eh, agradecer eh, una vez más la invitación del doctor Graue a estar con usted esta mañana. Gracias, doctor Fomo. Doctor Santos. Por favor.